Colombianos, atención, por fin tenemos nueva fiscal. Pues resulta que este viernes, en horas de la noche, se posesionó la fiscal Luz Adriana Camargo. Dijo unas palabras que realmente dejan, pues, con confianza a la Fiscalía General de la Nación. Ella dijo que será una fiscal independiente e imparcial, señores. Chao Mancera, chao Barbosa. Qué bueno ver una cara diferente a estos dos que eran terriblemente malos. Pues la nueva fiscal resultó electa por la Corte Suprema de Justicia el pasado 12 de marzo y se convirtió en la segunda mujer en ocupar la dirección del ente acusador. Luz Adriana Camargo tomó juramento ante el presidente Gustavo Petro y se convirtió en la nueva fiscal general de la Nación. La funcionaria aseguró que su gestión será prenda de garantía, independencia y respeto por la separación de poderes. Ella dijo textualmente: "Debo reconocer que jamás imaginé que este camino me trajera acá. El día de mi posesión en la máxima dignidad del ente acusador de mi país. Vuelvo con la convicción de que el trabajo duro por Colombia vale la pena". La nueva fiscal reconoció que el proceso fue duro y además que su institución será independiente y respetuosa de las demás instituciones. Ella dijo: "Pueden estar seguros de que seré una fiscal independiente e imparcial. Mi principal compromiso es con la separación respetuosa de poderes, con la colaboración armónica entre ellos y con la aplicación de la ley en condiciones de igualdad". La ceremonia, que estaba prevista para las 7 de la noche, inició una hora después debido a un retraso del itinerario del presidente Gustavo Petro. El jefe de Estado estaba en Cartagena, donde esperaba reunirse con varios alcaldes y gobernadores de la región, pero canceló el evento luego de la poca asistencia de los mandatarios locales. Pues la nueva líder del ente acusador prometió fortalecer la investigación criminal para desmantelar las organizaciones ilegales, reforzar la atención de las víctimas y el restablecimiento de sus derechos y contribuir en la descongestión de los procesos activos, que en el país ya alcanza la cifra cercana a los 3 millones. En los próximos 4 años, dos del gobierno Petro, Camargo dará la línea general sobre la investigación de los casos de corrupción y crimen más importantes del país. Nos preguntamos: ¿volverá a abrir Odebrecht? ¿Volverá a abrir la ñoña política? Sería interesante que citaran a Calladasa, ¿no? El presidente Petro, por su parte, le solicitó a la nueva fiscal trabajar en conjunto en una reforma a la justicia y en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Pero vamos a ver, pues, cómo se desarrolló este proceso de posesión de la fiscal. Resulta que ella inició diciendo: "Mi propuesta ética para el país como fiscal es fundamentalmente de respeto a la Constitución y a las instituciones. Pueden estar seguros de que seré una fiscal independiente e imparcial". Escuchamos qué dijo la nueva fiscal. Mi propuesta ética para el país como fiscal general de la Nación es fundamentalmente de respeto a la Constitución y a las instituciones. Colombianas y colombianos, pueden estar seguros que seré una fiscal independiente e imparcial. Mi principal compromiso es con la separación respetuosa de poderes, la colaboración armónica entre ellos y la aplicación de la ley en condiciones de igualdad. Y quiero hacer un compromiso claro con la justicia étnica, racial y de género, y con los principios de diversidad, equidad e inclusión, no solo en la composición de la Fiscalía, sino en el trabajo integral de la institución. Asumo mi elección como el culmen de mi carrera al servicio de la rama judicial, pero ante todo como una gran responsabilidad y oportunidad para transformar de manera positiva la vida de millones de compatriotas que se ve afectada por el flagelo de la violencia, la criminalidad y la impunidad. El proceso. Y la impunidad, señores, y la impunidad. Después, Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, compartió a la opinión pública que su gestión se basará en 5 pilares. Primero, priorizar investigaciones con base en un enfoque territorial. Segundo, fortalecer el análisis criminal. Tercero, fortalecimiento de las rutas de atención a las víctimas. Cuarto, dinamizar la aplicación de las figuras premiales y mejorar la intervención de la fiscalía durante los juicios. Quinto, diseño de indicadores de su gestión. Vamos a escucharla. Un futuro que se desarrollará a través de 5 pilares. El primero será priorizar las investigaciones con base en un enfoque territorial. Actualmente el país acumula una suma cercana a 3 millones de casos activos, lo que corresponde a una tasa de 550 procesos por cada 100.000 habitantes. Frente a esa demanda de justicia, la clave está en la priorización. No puede entenderse el país
de una manera homogénea. La criminalidad y la violencia se manifiestan de manera diversa en función del territorio. Por eso debemos contar con modelos diferenciados de lucha contra la criminalidad según las regiones, las zonas rurales y las grandes ciudades, en los que se aborden los fenómenos criminales en los momentos en que nuestros grupos delincuenciales son multipropósito. Operan en el homicidio, en el tráfico de estupefacientes y de armas, en la extorsión, en el hurto, en los delitos contra la administración pública o corrupción. Por ello, la priorización se hará de la mano del personal de las 35 direcciones seccionales del país, para que cada seccional defina sus metas en función de los fenómenos criminales que más impactan a sus habitantes. El segundo pilar será fortalecer el análisis criminal. De la mano con la política de priorización, vamos a fortalecer el análisis criminal como elemento básico de la investigación para generar contextos y diagnósticos útiles basados en la información que genera la propia Fiscalía, que es su activo más valioso. Para dirigir la mirada de la entidad hacia los principales fenómenos criminales, con un fuerte enfoque en lograr el desmantelamiento de organizaciones criminales. El análisis financiero tendrá un lugar preponderante en esta tarea para seguir las rutas del dinero ilícito. Para apoyar la construcción de contextos y la investigación de casos, nos apoyaremos en la analítica de datos y en la inteligencia artificial, para encontrar relaciones entre bloques de denuncias en que coincidan hechos, modalidades de comisión de conductas, lugares, horarios, personas, bienes y un sistema de alertas tempranas que permita anticipar fenómenos específicos de criminalidad. El tercer pilar será el fortalecimiento de las rutas especiales de atención a las víctimas, ayudadas por las estructuras actuales, pero enriquecidas con mecanismos sencillos de restablecimiento del derecho, que le brinden al ciudadano una pronta solución a los delitos que les afectan, como por ejemplo la suplantación de identidad o la clonación de medios de pago. Estas estrategias tienen una doble utilidad: que el ciudadano reciba un buen servicio y que la Fiscalía aproveche el espacio de atención para llevar a cabo un abordaje ambicioso del acto urgente de investigación, para que la presencia de la víctima se potencie para enriquecer la investigación tanto como sea posible. Nuestro cuarto pilar será dinamizar la aplicación de las figuras premiales y mejorar la intervención de la Fiscalía en los juicios. Tenemos que recuperar el uso de la justicia premial como vocación del sistema penal acusatorio. No podemos seguir estigmatizando el logro de preacuerdos y la aplicación de principios de oportunidad como ausencia de justicia, sino considerarlos como la materialización de un modelo distinto que le apunta a la efectividad en el desmantelamiento de la criminalidad organizada, pero también de la criminalidad individual y de la celeridad judicial. Esta señora le da sopa y seco a Barbosa, ¿no? Barbosa terminó con un 94% de impunidad, como que les daba pereza hacer justicia y archivaban, pues, la mayoría de casos, sin investigar, sin llegar al punto del delito, mejor dicho. Para invertir la tendencia actual que tenemos hoy día, más acusaciones que sentencias preacordadas o principios de oportunidad, acompañaremos las reformas legales que ya propuso el presidente de la Corte Suprema de Justicia en la mesa de reforma que lidera el ministro del ramo. Básicamente, para lograr que puedan ser eliminadas las prohibiciones que se han establecido entre la expedición de la Ley 906 de 2004 en nuestros días, en un número significativo de delitos que limitan la posibilidad de llegar a condenas preacordadas. En paralelo, al interior de la entidad, replantearemos las estrategias de negociación, en el sentido de que a ellas se llegue tras una sólida investigación que favorezca la posición de la Fiscalía en punto a lograr de una manera más robusta los acuerdos de colaboración para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y el sometimiento de los imputados. Impulsaremos un ambicioso y consistente plan de formación que atienda los llamados de la Judicatura acerca de yerros que se están cometiendo en la labor, las deficiencias en la actividad probatoria, la omisión en la presentación de medios de prueba, las fallas de debida diligencia, la falta de congruencia entre imputación y acusación o la incorrecta selección de hechos jurídicamente relevantes, entre otros temas.
Eliminaremos esa división odiosa entre fiscales que investigan y acusan y otros que concurren al juicio, dejando a los segundos con la obligación de defender investigaciones y tesis jurídicas en cuya construcción no han participado. Y revisaremos la estrategia de litigio para casos complejos que involucran a muchos copartícipes, evitando que se lleven a juicio uno a uno, lo cual no solo rompe las reglas lógicas y de comunidad de la prueba y de conexidad, sino que obliga a practicar una y otra vez las mismas pruebas con el efecto de congestionar a la justicia penal. Por último, nuestro quinto pilar será el diseño de indicadores de gestión compatibles con estas metas institucionales. Avanzaremos hacia unos indicadores que reflejen realmente la efectividad de la entidad. Nuestro propósito es ampliar el indicador a las acciones que constituyen el culmen de la actividad de los fiscales: preacuerdos, negociaciones, principio de oportunidad, mediación, conciliación, acusaciones y participación de los fiscales en juicio. Bueno, estos fueron los pilares que pues ella dice, ¿no? También acá dicen que se abran las puertas de la fiscalía para que entren la esencia, la honestidad, la pulcritud y la justicia, que saquen la corrupción y los corruptos, la impunidad y la complacencia con los delincuentes que se apoderó de la fiscalía, que la nueva fiscal limpie pues este ente de control. Otra persona dice: doctora Adriana, lo primero que debe hacer es purgar este antro y lo segundo, acabar de un plumazo ese entuerto que le dejó la impresentable Mancera con esos 9 decretos. Acabe con ese adefesio, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Si los puede derrogar. Y óiganlo bien, también la nueva fiscal dijo que tendrá en cuenta las necesidades y las expectativas de un equipo humano íntegro, pero será implacable con los funcionarios que se involucren en actos de corrupción o desvíos de poder. La nuestra será una misión humana, dice Luz Adriana Camargo. Sin que se impulse en la entidad un modelo de gerencia respetuoso de las calidades y aptitudes de sus funcionarios, que reconozca sus méritos y apoye los procesos de formación y de capacitación indispensables. La mía será una fiscalía que tendrá en cuenta las necesidades y las expectativas de un equipo humano íntegro, comprometido y profesional, pero será también implacable con los funcionarios que se involucren en actos de corrupción o desvíos de poder. La nuestra será una misión humana, una misión por la dignidad y el bienestar de nuestra gente. Desde la Fiscalía buscamos ayudar a hacer la transición hacia una sociedad basada en el respeto, la armonía y la gestión de la diversidad y las diferencias, en que el delito y la criminalidad no sean una alternativa. Una sociedad en la que las y los colombianos tengamos por fin una segunda oportunidad sobre la tierra. Bueno, así fue el discurso y después vino el acto de posesión de Luz Adriana Camargo por parte del presidente de la República. Miremos en los detalles. Señora Luz Adriana Camargo Garzón, ¿jura usted ante el pueblo de Colombia cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le confieren al cargo para el cual ha sido nombrada? Si así lo hiciera, el pueblo de Colombia se lo premie y si no, él se lo demande. Firma del acta de posesión en su orden. Firma la doctora Luz Adriana Camargo Garzón en el cargo de Fiscal General de la Nación. Posesionada. Firma la doctora Laura Camila Sarabia Torres, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Firma el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrutia. Bueno, así fue el acto de posesión de la señora fiscal. La nueva fiscal Luz Adriana Camargo tendría como prioridad aclarar e investigar a profundidad los vínculos del narcotraficante Ñeñe con Iván Duque, señores. También aquí Gustavo Petro pues dio unas palabras refiriéndose a que por qué no había nombrado pues un fiscal de bolsillo como los anteriores presidentes. Aquí cuenta la historia del presidente. Mencionamos a usted, yo hice una terna donde a nadie conocía. Me decían amigos, familiares,
Compartidarios, no sea bobo. Ahí hay que poner a alguien que le cuide la espalda. Creo que ha sido la frase que siempre se ha repetido en este palacio. Y creo que es uno de los desastres. Porque te cuide la espalda es meterse en la política. Es utilizar la fiscalía en este caso y la justicia en general para resolver el conflicto político. Para resolver lo que la política tiene que resolver. En el fondo, la sociedad. Yo decidí que no conocía a nadie, que era mejor plantear un proyecto de fiscalía. ¿Qué quiero como presidente y como ciudadano de la fiscalía? Una fiscalía que no persiga por razones políticas. Yo la he sufrido. Una fiscalía que le permita a la ciudadanía que exista justicia. La mayoría de la ciudadanía en estos temas desconfía de la eficacia de la justicia. Esas fueron las palabras del presidente. Y pues acá el presidente de la Cámara de Representantes dice: acompañamos con mucha esperanza la posesión de la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Muchos éxitos en esta importante tarea de liderar la política judicial de Colombia. El compromiso es con toda la ciudadanía, así que adelante en su gestión para enfrentar con tenacidad la corrupción de nuestro país. Tendremos que verla en acción, colombianos. Y pues resulta que Gustavo Petro este mismo día también pues dejó supuestamente plantados alcaldes y empresarios en discusión de tarifas de energía, pero no fue así. Resulta que el mandatario Gustavo Petro citó el desinterés de los gobiernos locales y departamentales. ¿Por qué? Porque resulta que en las soluciones de la crisis por las altas tarifas de energía en el Caribe, pues los participantes no llegaron a esta reunión en Cartagena, señores. Y les vamos a contar cuántos faltaron. En un comunicado, la presidencia señaló el desinterés de los gobiernos y pues como razón de la ausencia también. Es que se encuentran de 82 alcaldes y gobernadores invitados, solo llegaron 17 al evento, que pretendía buscar alternativas para la crisis que enfrenta la ciudadanía por las altas tarifas de energía. Quienes estaban en la reunión se quejaron por medio de redes sociales de la cancelación y argumentaron que era el presidente el que no le cumplía al Caribe con la discusión sobre la reducción en los costos de servicios públicos. Definitivamente no. Y es que uno de esos oportunistas fue el senador Carlos Meisel del Centro Democrático. Él dice: atención, el presidente nos hizo viajar a Cartagena para dejarnos como las novias de Barranca. Aquí estamos cumpliéndole al Caribe y su problema de energía. Usted, presidente, no. Pobre este señor, ¿no? Increíble. Cuando ellos forzaron a que se derogara el decreto que pues Gustavo Petro había sacado para regular las tarifas de energía y tomar control el gobierno nacional de esto. Pero este Centro Democrático fue el que más hizo presión al Consejo de Estado para que derogaran el decreto de Gustavo Petro. Y ahora dice que él no tiene compromiso, definitivamente. Y Mauro Picotto aquí lo dice: es lamentable que de 82 alcaldes invitados por el presidente Petro solo fueron 15 y de 7 gobernadores solo fueron 2. Preguntamos, ¿ese es el interés que tienen alcaldes y gobernadores para beneficiar al pueblo del Caribe? No se trata de comulgar con la misma afinidad política, se trata de ayudarnos juntos y al pueblo, ¿no? Lamentablemente los que sufren más acá son los más humildes, ¿no? Y presidencia dijo, se pronunció así: el presidente de la República, Gustavo Petro, no participará en el diálogo por las tarifas justas de energía debido al desinterés de los gobiernos locales y departamentales para solucionar esta problemática que tanto afecta a la población del Caribe. Y aquí pues muestran los resultados que le contamos de qué cantidad fue. Y es que el presidente Petro hace aproximadamente un año, pues él daba un decreto para poder tomar control de las tarifas de energía y pues el decreto lo suspendía pues el Consejo de Estado. Esto fue el 2 de marzo del 2023. Aquí decía: la norma permitía que el presidente Gustavo Petro fijara las tarifas de los servicios públicos de luz y agua. El Consejo de Estado la suspendió con una medida cautelar al concluir que la fijación de esos valores es competencia legal de las comisiones de regulación y que no es constitucional que el presidente asuma estas funciones. Y hoy, mire cómo están, ¿no? Pues sí, señores, el Consejo de Estado frenó esas normas, pues según ellos, polémica, expedida por el gobierno el año pasado. Suspendió el decreto que habilitaba al presidente de regular estos servicios: saneamiento básico, energía y gas.
La norma que firmó el primer mandatario en febrero del 2023 le permitía, por ejemplo, establecer las tarifas de los servicios. Sin embargo, el alto tribunal decidió dejarlas sin efectos de manera temporal mientras se define de fondo si al expedirlas se violó la ley o la Constitución, siempre persiguiendo este bendito Consejo de Estado al presidente Gustavo Petro. El presidente vaya a Cartagena para hablar con los mandatarios y demás y no van. Entonces, ¿de quién es el interés de que no se bajen las tarifas de energía? De los más poderosos, se convirtió en un negocio colombianos. Y es que la vicepresidenta se refirió frente a esto, ¿no? Aquí lo dijo. Que posteriormente estará convocando el señor presidente de la República, razón por la cual él se retira del espacio, no va a hacer presencia y espera entonces que efectivamente esto se pueda discutir con los mandatarios departamentales, municipales, de cara a la comunidad. Ese es el planteamiento del señor presidente. En ese sentido, tengo que decir como vicepresidenta que para mí ha sido un honor. Hemos estado toda esta semana hasta tardes, horas de la noche, trabajando con la comunidad, priorizando las inversiones en esos territorios, en esas regiones que hemos visitado, y asumimos y seguimos con el compromiso devolverle la dignidad a este pueblo caribeño. Yo pregunto, si el presidente no hubiera asistido, qué escándalo, ¿no? El presidente asiste, no encuentra a los mandatarios presentes y ahí sí no se dice nada, ¿no? Qué incumplimiento y qué falta de compromiso de parte de estos mandatarios, ¿no? Pues también después, cuando ya se levantó la mesa de esta reunión y todo, pues también la señora vicepresidenta hizo un llamado a estos mandatarios que no fueron. Nosotros hoy estamos haciendo en esta reunión. Ninguno, precisamente el tema de la energía, tiene que ver con que aquí hubieron políticos y gobiernos que le dieron la espalda a su gente, incluso políticos de la región. Entonces, decirle a este gobierno que dé la cara, aquí le estamos dando, y no solo poniéndole la cara a ustedes como alcaldes y alcaldesas, sino poniéndole la cara a la comunidad. Este gobierno está una semana recorriendo los territorios y ha sido vergonzoso encontrar que la gente ha vivido en un olvido histórico, sin infraestructura educativa, sin agua potable, sin saneamiento básico. Y entonces aquí también hay una responsabilidad si se trata de poner la cara, y es la responsabilidad que han tenido los mandatarios anteriores. Este gobierno está poniéndole la cara, no nos estamos escondiendo. Bueno, tremendas palabras aquí de Francia Márquez haciéndole un llamado a esta gente irresponsable, ¿no? Colombianos, hasta acá viene este video. Les pedimos que compartan pues este discurso de la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo. ¿Qué opinan de las palabras que dijo? ¿Será contundente? Pues habrá que esperar unos 3 meses para ver cómo funciona, señores. Si realmente va a dar duro con la corrupción y va a empezar pues a abrir estos casos que realmente nos importan y que han quedado en la impunidad y que pues lógicamente con fiscales pues anteriores ocultaron o dejaron pues que se archivaran, ¿no? Por favor, suscríbanse, denle like y nos vemos en uno próximo. Gracias.